Samara Lobatón y su reacción al ser consultada si está embarazada de Brian y reta a Jonah para que regrese al Perú. Samara Lobatón disfrutó Halloween a lo grande en compañía de Vanessa López y un grupo de amigos. Sin embargo, no contaba con la presencia de las cámaras de Amor y Fuego que fueron a interceptarla pese a que ella se subió las escaleras del estadio como pudo y huyó de las cámaras. No pudo con la ingenuidad del periodista al preguntarle si es que ella estaría embarazada de Brian y esta fue su reacción. ¿Ahora es verdad este rumor de que estás embarazada de Brian? Se rompió su bota, ¿por qué le preguntaste? Además, también habló sobre el padre de su hija, Jonah, tras que él revelara que pronto podría regresar a nuestro país para pedir la custodia de su hija. Jonah ha dicho que va a venir a recuperar a su hija. Samara Lobatón estaría distanciada de sus hermanas Yanela y Melissa tras escándalo. Samara Lobatón se encuentra en el ojo público luego de protagonizar una fuerte pelea pública con su pareja Brian Torres. Sin embargo, ahora llamó la atención de muchos cibernautas por no lucirse junto a su familia, pues recordemos que el cumpleaños de su hija Siana solamente fue Melissa y Yanela, pero no sus hermanos Jeremy y Adriano. Según las redes sociales de Yanela Marquina y Melissa Lobatón, ambas habrían realizado un viaje especial a una hacienda para disfrutar estos días. Además, desde el cumpleaños de Siana, a las hermanas no se las han visto juntas. Sin embargo, Yanela y Melissa colocaron esta fotografía donde ambas lucen tranquilas, mientras Samara Lobatón hace de su vida un escándalo. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.